las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa Libre Expresión. Este programa es parte de la iniciativa Voces en Libertad. Esta iniciativa que trata de romper la censura que se ha establecido en Nicaragua a los medios independientes, periodistas, comunicadores, por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta censura ha iniciado desde hace años y con la crisis del año 2018 se ha intensificado, lo que ha originado lamentablemente la muerte de un colega periodista, el asesinato de Ángel Gaona, que desafortunadamente aún está en la impunidad, no hay ninguna condena hacia los responsables de su asesinato. Además, hemos visto cómo canales, cómo medios independientes han sido prácticamente destruidos, han sido censurados, han sido allanados y han robado su propiedad privada. También más de 60 periodistas en el exilio. Y estos datos fueron mencionados en la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa que realizó la OEA durante esta semana, donde se mencionó las violaciones de la libertad de prensa en nuestro país. Esto muy importante porque estaba respaldado por un reporte completo que realizó la organización Reporteros Sin Fronteras. Aquí se denuncian las violaciones hacia Radio Darío, Confidencial, 100% Noticias. Se hizo hincapié también al hecho de tener a dos colegas periodistas, Miguel Mora y Lucía Pineda, secuestrados, detenidos, encarcelados, violando completamente sus derechos humanos debido a las condiciones en las cuales les tienen. Y alrededor de ellos también esta mañana aquí en Libre Expresión estamos conmemorando y alzando nuestras voces para demandar la liberación inmediata de ellos porque están detenidos por el gobierno de Daniel Ortega simplemente porque han tratado de ejercer su función como periodistas de informar al pueblo nicaragüense de lo que ocurría durante la crisis y mostraban la violencia que estaba cometiendo el gobierno de Nicaragua, al pueblo nicaragüense, ante su derecho a la protesta. Eso fue lo único que hicieron nuestros colegas, y ahora están encarcelados. Según cifras presentadas por un informe de la UNESCO, en el año 2018, más de 100 periodistas alrededor del mundo fueron asesinados. Esto es una violación a la libertad de prensa, y a la violación a los derechos humanos, al derecho fundamental de la vida. De hecho, en muchos países, una de las profesiones más difíciles de ejercer es precisamente el periodismo, porque sufren persecución, porque los crímenes no son esclarecidos. De hecho, según las estadísticas, únicamente uno de cada 10 casos de asesinato a periodistas es condenado. Esto es un dato que se evidencia alrededor del mundo. Sin embargo, en la actualidad, en Nicaragua, tenemos un caso similar, y es el caso del asesinato de Ángel Gaona, quien fue asesinado durante su ejercicio, durante la cobertura que él realizaba en la ciudad de Bluefield durante los ataques de la Policía Nacional a las personas que se manifestaban y protestaban. Entonces, nosotros demandamos como comunicadores, como periodistas, como medios independientes, el respeto y las libertades que tenemos de ejercer nuestra función. Aquí en Voces de Libertad también nos solidarizamos con todos nuestros colegas que ahora se encuentran en el exilio. Muchos de ellos han tomado la valiente decisión de luchar contra la censura creando sus propias plataformas. También ellos son parte de Voces en Libertad, porque también recordemos que Voces Libertad
cumple o cumplirá una función de ser un repositorio de estos medios. Importante también hacer mención que los medios independientes, los medios objetivos, siguen siendo una fuente para defender la democracia. Una ciudadanía que esté informada con la verdad será una ciudadanía más empoderada y más capaz de tomar decisiones correctas, sobre todo cuando se trata de procesos electorales. Esto fue uno de los puntos también que fue abordado por Naciones Unidas durante el discurso del secretario general. Y es importante recordar también que durante este contexto en el que vive nuestro país, poder llevar información veraz, poder llevar y darle a conocer lo que está pasando en nuestro país es sumamente importante. De hecho, la ciudadanía también ha ejercido un proceso de información o de colaboración para los medios a través de las coberturas que se han hecho en las redes sociales. Muchas de estas imágenes han sido utilizadas también por organismos internacionales como la CIDH para armar y recrear los casos para interponer las denuncias formales de los hechos. Así que desde aquí, toda nuestra solidaridad a nuestros colegas, periodistas, comunicadores, a los dueños de medios que hacen su mejor esfuerzo para llevar la verdad. Esta mañana yo voy a estar conversando con una periodista nicaragüense. Ella es miembro de Confidencial y también es reportera de France 24. Es también además una gran amiga mía, Cindy Regidor. Ella se encuentra en Washington porque precisamente está actualizándose, preparándose para ejercer mejor su función, como me decía ella, bajo este nuevo concepto del periodismo digital y las nuevas plataformas. Cindy, bienvenida a Libre Expresión. Es un gusto poderte tener esta mañana en un día en el que conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Gracias, Berta. No, el placer más bien es mío. Me alegra muchísimo que exista esta plataforma para continuar denunciando lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y realmente el honor es mío poder estar hoy conversando con vos en este espacio sobre un tema del que definitivamente tenemos que denunciar, del que tenemos que hablar. Y es lo mínimo que nos corresponde hacer a nosotras como periodistas nicaragüenses, poder llevar a cada rincón al que vayamos las noticias de lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que está pasando con Miguel y Lucía, que están encarcelados injustamente, lo que ha pasado con el asesinato de Ángel Gaona, que ya mencionabas, lo que ha pasado con los medios independientes que han denunciado lo que ha ocurrido en Nicaragua a partir de abril de 2018 y desde antes. Y pues aprovechar obviamente la oportunidad de la fecha, ¿no? En Nicaragua, ¿cuánta libertad de prensa existe? Definitivamente, yo diría que en este momento la libertad de prensa es nula en nuestro país, porque hemos visto que cuando un periodista trata de ejercer su función, durante una manifestación, pues son encarcelados, sus medios son cerrados. Y es una buena pregunta, ¿no?, que también como ciudadanos tenemos que hacernos. Hay una campaña en este momento que está realizando la UNESCO junto con Reporteros Sin Fronteras que han denominado Defiende el Periodismo, porque sin periodismo no hay democracia, sin periodismo no hay libertad de expresión. Así que en este contexto, Cindy, vos como periodista nicaragüense y sobre todo una periodista joven que ha nado en sus funciones, ¿cómo ves estos desafíos que tiene el periodismo y la prensa en Nicaragua? Bueno, te puedo decir que desde que empecé a ejercer mi profesión en Nicaragua, por ahí del 2007, es decir, más o menos alrededor, sí, del momento en que empezó el primer periodo de gobierno de Daniel Ortega, ejercer periodismo en Nicaragua implicaba una serie de retos que el gobierno te imponía y que tenía que ver básicamente con el no darte acceso a la información pública, el no darte acceso a poder cuestionar
a los funcionarios públicos. También empezamos a ver un deterioro en los medios de comunicación críticos o independientes. Incluso desde antes, estaba justo leyendo ahora cómo desde el 2005 Bayardo Arce, el asesor económico de Daniel Ortega, venía ya con intenciones de imponer unas cargas fiscales que pusieran presión en medios de prensa escritos como La Prensa o El Nuevo Diario. Entonces, veíamos desde entonces muy malos síntomas de cuáles eran las intenciones de Daniel Ortega, de su grupo de poder y de quienes hoy ocupan todo el espacio de los diferentes poderes del Estado en cuanto a su relación con los medios de comunicación, que harían su papel, su rol fundamental, que es el de precisamente cuestionar, el de exponer, el de brindar la información necesaria para que la ciudadanía pudiera tomar sus decisiones. Hasta el día de hoy, Berta, me parece increíble el punto al que hemos llegado. 11 años después, la situación en Nicaragua es sumamente crítica. Estamos viendo que un país está viendo cómo sus periodistas están siendo encarcelados, asesinados, agredidos por el simple hecho de ejercer su profesión. Y estamos viendo que son periodistas que están en una situación muy peligrosa, en donde se supone que no existe un conflicto armado, únicamente una agresión que para colmo es perpetrada por el Estado mismo. Entonces es una situación muy particular. Estaba leyendo el reporte de Reporteros Sin Fronteras. Caímos en el 2018 24 posiciones. Somos uno de los países que estamos en rojo porque estamos viendo una situación sumamente crítica. Y prueba de ello, y el mejor ejemplo en este momento, es la condición en la que se encuentran Miguel y Lucía, que se encuentran encarcelados y en aislamiento, o sea, una situación donde todos sus derechos humanos están prácticamente violados. Entonces, realmente, como decías, como periodista joven que ha visto cómo ha venido gradualmente cambiando la situación de una manera tan compleja y tan grave, yo creo que también hay que cuestionar un poco qué tanto habíamos visto estos síntomas progresar o avanzar en esta década, y qué tanto hicimos o no hicimos como sociedad nicaragüense para defender uno de los bastiones de la democracia. O sea, la situación de los medios de comunicación son un reflejo muy importante del estado de la democracia en un país, y en Nicaragua lamentablemente veíamos cómo precisamente la situación de los medios reflejaban claramente que la democracia venía, ¿verdad?, en detrimento. Y eso sin contar el hecho de cómo el gobierno o un partido político dirigido por una familia en particular, comenzó también a acaparar a los medios de comunicación masiva para implantar un sistema de propaganda que a su vez era una especie de distractor. O sea, vemos por ejemplo cómo evolucionó un televisor de Nicaragua, Canal 2, que era visto como un medio que siempre estuvo, ¿no?, a la vanguardia del periodismo objetivo y de su servicio a la sociedad, convertirse básicamente en una ventana para promover las acciones del gobierno. Y en ese sentido, Cindy, yo tengo muchas preguntas alrededor de lo que va a ocurrir con estos medios que son actualmente propiedad de una familia, prácticamente de un partido político, una vez que Nicaragua alcance la plena democracia y la libertad. ¿Vos qué comentarios tenés al respecto? Me gustaría hablar en particular del caso de Canal 6. Creo que es el que más podríamos, digamos, avizorar qué es lo que podría ocurrir, porque en teoría, en buena teoría, el Canal 6 es un canal propiedad del Estado y que por lo tanto debería ser un canal que se manejara con presupuesto del Estado, pero con independencia de quien ocupe, ¿verdad?, el poder ejecutivo. Yo quisiera aspirar a que tuviéramos unos canales públicos, unos medios de comunicación públicos que sean fondeados por dinero público y que tengan una relación muy parecida a la que existe, por ejemplo, en países europeos. O sea, el caso, por ejemplo, de la BBC
de Reino Unido, el caso de los medios de comunicación franceses. Son medios de comunicación, Alemania también, la Deutsche Welle, son medios de comunicación que tienen una gran reputación porque son medios que, a pesar de que son financiados por dinero público, son medios que tienen una gran credibilidad, un gran balance y una total independencia de quienes estén en el momento, ¿verdad?, ocupando el poder ejecutivo. Entonces, para mí esa debería ser una aspiración, un Estado que se preocupe por fomentar y por financiar medios de comunicación que informen y que estén a la disposición de la ciudadanía. En cuanto al resto de los medios, realmente sería un poco especular, habría que ver en qué situación quedarían realmente estos canales de televisión, con qué dinero fueron comprados, a quién le pertenecen y qué pasaría sobre todo con estas personas que hoy día, ¿verdad?, se han hecho de un gran capital, de fines un poco dudosos o bastante dudosos y de los cuales definitivamente habría que investigar. Pero definitivamente lo ideal, Berta, sería que los medios volvieran a su fin primordial, que es estar a la disposición de la ciudadanía, de informar responsablemente. Y como bien decías, lamentablemente, el gobierno actual, el régimen actual, se preocupó por ocupar estos medios de comunicación únicamente como armas políticas, como armas para implementar o para implantar su narrativa oficial, pero nunca para realmente educar a la población, nunca para realmente hacer que la población se cuestionara sobre lo que estaba ocurriendo. Y realmente fue un abuso muy grande que además vino a perjudicar muchísimo a los medios críticos o independientes, porque también hacían una competencia desleal. Yo me acuerdo cuando trabajé en Canal 2 que los dueños anteriores, Octavio Sacasa y Marta Pasos, tuvieron serias dificultades para mantener el canal porque llegó un momento en que el aparato del régimen tenía una serie de canales de televisión que no estaban compitiendo lealmente, estaban regalando publicidad. En ese momento tenían la inyección del capital venezolano. Y lo que hacían era una competencia desleal que vino a afectar directamente el funcionamiento de canales como Canal 2, que finalmente pasó a manos de ellos, y en ese momento también provocó la salida de periodistas, como es mi caso, porque precisamente se sabía que al entrar ellos como dueños de un medio de comunicación como este, lo que se venía era pura propaganda. Entonces también se empezaban a cerrar más espacios para practicar el periodismo. En mi caso, yo no soy periodista exiliada, yo salí de Nicaragua hace 4 años por temas personales, pero también porque yo no tenía una opción muy clara de dónde podía crecer como periodista, porque los medios de comunicación eran muy pocos, los independientes no tenían muy buen presupuesto para pagar a sus periodistas. Entonces estaban también, de cierta manera, asfixiando a los pocos medios que continuaban en su labor, mientras ellos se dedicaban únicamente a establecer una línea de propaganda dura y de entretenimiento barato. Andy, por esa reflexión, la verdad que me gusta que lo hayas comentado y la razón por la cual hice esa pregunta es porque tenemos que hacer memoria de cómo ha venido evolucionando la censura hacia la libertad de prensa en nuestro país. Esto es algo, como bien dijiste, que no surgió el año pasado, en el 2018, con la crisis, es algo que ha venido evolucionando poco a poco y que desafortunadamente no tuvimos, digamos, la visión o hasta cierta medida la valentía para poder frenarlo en su debido tiempo. Y son lecciones que como sociedad tenemos que ir aprendiendo, como gremio tenemos que ir aprendiendo y tomando en cuenta. Vamos a pasar ahora, quiero que pasemos ahora, para hablar un poco sobre las nuevas tecnologías y cómo esto ha venido evolucionando la forma y la funcionalidad social y política de los medios de comunicación. Vos actualmente te encontrás capacitando, estudiando más alrededor de este tema. ¿Cómo ves el futuro del periodismo, sobre todo en Nicaragua? Gracias a equipos como un teléfono celular, hemos logrado que la censura no se dé y muchas imágenes y muchos videos han roto con la censura en Nicaragua. ¿Cómo ves vos desde tu perspectiva?
Bueno, definitivamente el internet, las redes sociales y los dispositivos como los celulares han hecho una gran diferencia y los ciudadanos, la ciudadanía nicaragüense fue nuestra gran aliada durante la cobertura de los momentos más duros de la crisis en el 2018. Eso definitivamente ha permitido lo que ya decías, poder tener una memoria histórica y además evidencias claras sobre quiénes fueron los perpetradores de estas violaciones de derechos humanos. Entonces, nunca antes el periodismo había tenido una alianza tan fuerte con la ciudadanía para poder presentar esta información y hacerla pública y hacerla que viajara por el internet para que tuviera eco por todas partes del mundo. Muy importante siempre recordar que esa alianza o ese trabajo en conjunto tiene que ser llevado de una manera muy responsable y es por eso que si bien la ciudadanía en muchos momentos aportó videos y fotografías claves e informaba en tiempo real sobre lo que ocurría, siempre el papel de los y las periodistas es sumamente importante para verificar información, porque también hay que ver que el tema de las redes sociales nos han traído el desafío de las noticias falsas. Entonces, me parece que eso definitivamente cambió esta rebelión cívica tuvo ese componente que no habían tenido otras revoluciones u otros fenómenos sociales en el pasado. Por ejemplo, en los 80 hubo incidentes de los cuales tenemos muy pocos conocimientos y la narrativa que se impuso fue la de las personas que tenían más poder y quedaron algunas anotaciones muy breves de algunos medios que en su momento quisieron reportar sobre algunas situaciones muy tristes. Por ejemplo, yo en lo personal, la verdad, no recuerdo haber leído mucho sobre la Navidad Roja, qué pasó con esa comunidad indígena en el Caribe de Nicaragua. Nunca se supo, además, quiénes fueron los responsables. No hubo un juicio, no hubo ni siquiera una intención de poder aplicar justicia en casos como ese. Entonces, en este caso en particular, las redes sociales, los medios de comunicación, una ciudadanía activa, van a permitir eso, que haya una memoria histórica de lo que ocurrió, que haya además evidencias para que se puedan llevar procesos de justicia en el futuro, justicia de verdad, para que realmente Nicaragua pueda tener un proceso de reconciliación y de reconstrucción. Entonces, en ese sentido, me parece maravilloso. También nos ha permitido que otros países del mundo sepan y hayan sabido de lo que estaba pasando en Nicaragua en ese momento. Los ojos estuvieron puestos en Nicaragua por muchos meses. Hoy día, como hay tanta información y hay muchas cosas sucediendo alrededor del mundo, el desafío es mantener en la agenda mediática el tema de Nicaragua y la gravedad de lo que todavía ocurre en el país y se compite con mucha información. Lamentablemente, también es otra de las cosas con el internet y las reglas las ponen, ¿verdad?, las grandes compañías. Y yo creo que lo otro que hay que ver como algo muy hermoso que sucedió en este momento de la crisis, que nos trajo tanto dolor también como país, es que nos permitió a los periodistas la oportunidad de organizarnos desde el exterior para continuar ejerciendo nuestro rol. A mí me impresiona mucho cómo hay tantos periodistas exiliados que dijeron, lo perdimos todo, pero aún así vamos a seguir desde fuera. Gente como Leticia Gaitán, Héctor Rosales, Gerald Yeltsin en Costa Rica tiene su programa de Nicaragua Actual, Jennifer Ortiz tiene su programa, su plataforma de Nicaragua Investiga, están desde España unos colegas también produciendo Despacho 505. Bueno, mi caso, mi jefe Carlos Fernando Chamorro tuvo que salir del país a los pocos días después de que encarcelaran a Miguel Mora y a Lucía Pineda Ubao, precisamente para resguardar su vida y estamos produciendo, me he unido al equipo para poder producir desde el exilio y con ayuda de la internet los programas esta noche, esta semana. Para las revistas New y para Confidencial producimos material también. Y es una maravilla poder contar con el internet como una plataforma que te implica menos recursos y mayor alcance. Entonces, Sí. realmente es muy valioso, ¿verdad?, poder tener estas opciones hoy día para continuar informando a la población que vive en Nicaragua, incluso, o sea, en realidad son muy pocos los periodistas que todavía quedan en el país, son 60, como ya mencionabas, los que han salido por la difícil situación. Estos colegas son
realmente de admirar, una admiración completa, pero pues de nosotros desde fuera, ¿verdad? Los colegas hemos tratado de establecer redes más sólidas entre nosotros para poder también aportar a ese trabajo que continúan haciendo los periodistas, los colegas que están en Nicaragua. Así es. Bueno, Cindy, muchas gracias por haberme acompañado esta mañana aquí en Libre Expresión. Que viva la libertad de prensa y esperemos que nuestro país realmente pueda, se pueda ejercer el trabajo periodístico y la libertad de prensa en su plenitud. Gracias, Berta, y solamente agregar que hay que insistir en la libertad absoluta, plena e inmediata para Miguel Mora y Lucía Pineda, que están sufriendo en la cárcel cada día que pasan ahí dentro. Cada nicaragüense que pueda, que esté en el exterior y que tenga la oportunidad de hablar con alguien, háblenle sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, digan lo que está pasando con Lucía y con Miguel, para que haya más presión, para que podamos visibilizar esta terrible injusticia para nuestros colegas, que lo único que han hecho ha sido ejercer su labor como periodista. Así es. Nos unimos a esa demanda. Antes de hacer un pequeño cambio, para pasar con nuestra próxima invitada, Yaritza Rostrán, ella es miembro de la Coordinadora Universitaria. Vamos a conversar con ella sobre su condición descarcelada y también sobre sus demandas como estudiante. Entonces, antes de pasar con ella, solo quiero leerle estos datos del barómetro del 2019 del reporte de Periodistas Sin Fronteras. En el 2019 se han reportado 10 periodistas asesinados, un internauta asesinado. Este internauta se refiere a personas que exclusivamente trabajan en redes, o sea, en las plataformas digitales. Ha habido un colaborador asesinado, 174 periodistas encarcelados, entre los cuales se cuenta a Lucía y Miguel, 150 internautas encarcelados y 17 colaboradores encarcelados. Esto es un reflejo de la situación para el año 2019 para el ejercicio del periodismo. Uno de los países también más afectados en la región es Cuba, donde realmente hay una censura completa hacia las personas. Cualquier persona que quiera poner una opinión distinta o reportar lo que el régimen en Cuba está haciendo. Igual Venezuela también está entre uno de los países más críticos en el ejercicio del periodismo. Bueno, con esto yo voy a hacer un pequeño cambio. Cuando regresamos está Yaritza Rostrán con nosotros. Hacer periodismo no es un delito, pero bajo la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda han sido encarcelados durante más de 4 meses por informar sobre las violaciones a los derechos humanos. Miguel y Lucía están siendo procesados en un juicio político, acusados de terrorismo en un intento por criminalizar el ejercicio del periodismo. En realidad, ellos están siendo castigados por emitir opiniones contrarias al gobierno, al igual que miles de personas que levantan su voz contra los abusos de poder. Lucía y Miguel son presos de conciencia. Soy Carlos Fernando Chamorro y en el Día Mundial de la Libertad de Prensa demandamos su liberación inmediata y que se respete nuestro derecho a ejercer el periodismo sin ser objeto de violencia, amenaza y persecución. La libertad de prensa debe ser respetada como la primera de todas las libertades. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web,
como Voces en Libertad. Los jóvenes universitarios fueron actores de estas protestas del 18 de abril del año 2018. Ellos fueron los que salieron a las calles para defender el derecho de muchos nicaragüenses, dadas las reformas del Seguro Social. Pero por eso también fueron estos jóvenes el blanco de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entre los que participaron de estas protestas se encontraban muchas jóvenes, mujeres, quienes alzaron su voz y que también sufrieron de la represión. Hoy voy a conversar con Yaritza Rostrán. Ella es miembro de la Coordinadora Universitaria. La hemos visto porque ha sido una de las voces más coherentes, más rectas ante el reclamo de la libertad de expresión, de la libre protesta como uno de los derechos establecidos por nuestra Constitución en Nicaragua. Yaritza fue encarcelada, ella fue detenida ilegalmente junto a varios jóvenes universitarios el pasado agosto del 2018 y estuvo encarcelada durante 7 meses. Yaritza, quiero darte la bienvenida aquí a Libre Expresión. Gracias por permitirnos conversar con vos. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vos sos una de las chavalas, ¿verdad?, que ha estado en esta demanda con más consistencia, ¿no? Y como miembro de la coordinadora te ha tocado jugar un rol muy importante. Quisiera preguntarte vos como joven que ha estado de cerca en estas protestas, ¿cuál es tu sentir? ¿Cuál es la motivación que te ha hecho a vos pararte de frente y ser firme en tus demandas? Creo que lo primero es una cuestión de justicia, una cuestión de libertad, porque al principio cuando salimos a las calles, no salimos a las calles a generar violencia, salimos a defender un derecho constitucional a la protesta pacífica, a la manifestación y concentración. Y dado que se nos reprimió, creo que fue una cuestión humana apoyar a las personas que estaban siendo heridas, a las personas que estaban siendo encarceladas en ese momento. Y luego fue una lucha mucho más personal con la cuestión de la autonomía. De las unidades de los estudiantes, algo sectorial, y creo que pues me toca mucho porque quiero una Nicaragua mejor, porque dentro de las universidades es que se forma el futuro de Nicaragua, y creo que para mí es un compromiso muy personal y muy importante. De ciencias políticas, ¿cuál ha sido tu reflexión alrededor de lo que ocurre en Nicaragua con el establecimiento del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Creo que es una clara dictadura. Lo más importante es que están acusados de crímenes de lesa humanidad. Creo que cuando se habla de mesa de negociación, nos sentimos un poco incómodos por estar negociando con una persona que asesinó de la manera en que Daniel Ortega lo hizo. Pero creo que el diálogo es una salida pacífica y que debemos tener ansia. No significa que no debamos ser más beligerantes en eso, porque lo que se pide no es solamente un proceso de justicia o un proceso de democratización, sino que ellos paguen por los crímenes que cometieron. Y eso creo que debería tenerlo claro todos los que están participando pues en esta negociación y todos los sectores que no están participando de ella y tienen que ir la renuncia y un proceso de investigación claro sobre los crímenes que se cometieron desde abril. Sufriste la encarcelación ilegal, ¿verdad? Según fuiste detenida junto con tus compañeros. Han sido momentos sumamente trágicos, donde pudiste ver mucha injusticia
Incluso tenemos entendido que muchos de tus compañeros y tus compañeras sufrieron amenazas a sus vidas. Quisiera que nos compartieras un poco acerca de esta realidad que te tocó vivir, cuáles son las condiciones que ustedes tuvieron o tienen los presos políticos en Nicaragua. La condición que viven los excarcelados en este momento es totalmente de asedio, de dificultades, porque muchos de los excarcelados, la mayoría, no tienen permisos de trabajo, no se han podido reinsertar a la sociedad de manera tranquila, de manera normal. El gobierno no ha generado la confianza como para que los excarcelados nos sintamos realmente libres. El asedio es permanente. El acoso es permanente. Las amenazas son muy, muy, muy claras. Amenazas de muerte, persecución. Hay chavalos y chavalas en los departamentos que la policía misma los ha estado asediando. Y bueno, de los regímenes, o mejor dicho, las medidas con las que salimos, a muchos no se les han cumplido porque el régimen de convivencia familiar indica que te puedes desplazar en tu departamento o en el país, dependiendo de lo que diga el juez. Y a muchos los han encarcelado por estar en la calle simplemente, sin tener ningún proceso abierto ni nada. Creemos que se ha pasado... El asedio ha pasado a un nivel totalmente descontrolado. Como no tenemos una institución real en el que poner denuncia, en la cual nosotros podamos ir a denunciar, esto se pone peor. El hecho de que no hayan organismos de derechos humanos aquí en el país, de que ya no esté la CIDH, de que ya no esté el MECENI para denunciar, se dificulta todo el poder... manifestar estos atropellos. Está el caso de muerte directa en el caso de uno de los excarcelados de aquí de Managua, al que le llegaron a rayar la casa. Hay una lista de prisioneros que anda circulando en las redes sociales con nombres completos de excarcelados que dicen que es una clara amenaza de muerte, pues. Y entonces la situación es bastante difícil, no tenemos que comer, no tenemos cómo trabajar, y muchos de los excarcelados son padres de familia, muchas de las excarceladas son madres. Entonces esto empeora la situación, porque no solamente se trata de nosotros mismos, sino de nuestros familiares y las personas que dependen de nosotros y nosotras. Derechos humanos, definitivamente. Yaritza. Perdón. No, te digo que una clara violación de los derechos humanos, ¿verdad? Para todos los que han sufrido excarcelación. Y algo también que quiero mencionar es que, si bien es cierto, el régimen les ha sacado de la cárcel bajo este modelo de convivencia familiar, realmente lo que se demanda es una libertad plena, porque ustedes son jóvenes que lo único que estaban haciendo era ejerciendo su derecho a la protesta. Es parte de la participación que como ciudadanos tienen, y sobre todo ante la represión que estaba sufriendo el pueblo, y que lo que hicieron fue hacer las denuncias pertinentes. Yaritza, vos como miembro de la coordinadora universitaria, ustedes tienen representación incluso en la mesa de negociación. Ahí estábamos viéndote a vos junto con Alejandra, por ejemplo, y Alex. ¿Cuáles son las demandas que ustedes están planteando sobre la mesa? ¿Qué acciones esperan ustedes tomar alrededor de estas demandas? Las demandas que nosotros tenemos son claras, siempre han sido por autonomía universitaria. Como coordinador universitaria siempre nos hemos dedicado a la organización estudiantil y a la proyección de nuestra demanda de autonomía. La autonomía no se trata de tener movimientos universitarios plurales, que es por lo que estamos luchando, sino que también se trata de tener un gobierno universitario que sea en realidad independiente, que sea en realidad y que tome sus propias decisiones de acuerdo a lo que nosotros necesitamos dentro de la universidad. No es solo tener un espacio en el Consejo Universitario, poder de alguna manera estándonos dentro de la universidad.
se trata de un Estado. Si no se respeta la ley de autonomía, que dice que los gobiernos universitarios y que tienen que ser autogestionados y autosustentables y que en la universidad puede haber libertad de cátedra, entonces no vamos a tener una Nicaragua con profesionales realmente sólidos, realmente profesionales, ¿no? No es una cuestión solamente que se trate de universitarios. Para nosotros la autonomía se refiere a todo el futuro del gobierno, al futuro del Estado mismo, al futuro del pueblo. Entonces creo que nuestra lucha en ese sentido, asistir a las autoridades, al gobierno, que en realidad dejen de meter las manos en las universidades, que permita a los estudiantes organizarse dentro y que le permita también a los profesores libertad de clase. En el sentido de la negociación, nuestra postura ha sido siempre el que el gobierno reconozca que hubo expulsiones arbitrarias, despidos arbitrarios y que repare esa situación. Exigimos que se nos regresen nuestras notas, que se reincorpore a los estudiantes expulsados con mecanismos de seguridad y que se reincorpore también a los profesores que fueron despedidos con mecanismos de seguridad. Pedimos también que se permita una reforma a la ley de autonomía universitaria, porque la ley de autonomía solo permite un movimiento estudiantil que es la UNEM, y nosotros tenemos todo el derecho a organizarnos según la Constitución y a manifestarnos de la manera en que nosotros querramos. Así que creo que la ley de autonomía en ese sentido se contradice con la Constitución política y necesitamos una reforma para arreglar ese problema. Creo que más o menos en ese sentido va nuestra exigencia en esta mesa de negociación. Bueno, Yaritza, muchas gracias por acompañarnos aquí en Libre Expresión. Queremos también agradecerte por tu valentía. Yo en lo personal, como mujer, también me siento muy, muy contenta, ¿no? De que a pesar de todas las amenazas, a pesar de las dificultades por las cuales has tenido que pasar, tu voz no sea callada. Así que te animamos desde acá a que sigas haciendo esa incidencia, no solamente porque es lo justo, sino porque es tu derecho a expresarte y a demandar justicia y promover todas estas demandas que ustedes tienen. Yaritza, también un saludo para todos los compañeros. Yo sé que ustedes están trabajando arduamente desde allá, desde el terreno, para lograr que estas demandas se cumplan y, por supuesto, para que la voz de los estudiantes no sea callada. Así es. Muchísimas gracias, Berta, por la invitación. Bueno, gracias, Yaritza. Nosotros vamos a seguir conversando aquí en Libre Expresión con más universitarios. Yo quiero crear un espacio dentro del programa para que tengamos con frecuencia la voz de los jóvenes, para que expresen su sentir, para que expresen sus propuestas alrededor de este cambio que necesita nuestro país. Así que un saludo también y nuestra solidaridad con los estudiantes que aún están encarcelados o aquellos que están bajo el régimen de convivencia familiar, que no tienen libertad plena, para que pronto sean liberados sin condiciones. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de la transmisión de Libre Expresión para el día de hoy, viernes. Yo quiero recordarles que en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, hoy a las 4 de la tarde, se estará realizando un homenaje a Miguel Mora y Lucía Pineda en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este evento es completamente gratuito, va a ser un momento donde también la poesía y el canto van a estar presentes. Nuestro clamor, nuestra demanda, es por la verdadera libertad de prensa, la independencia de los periodistas y trabajadores de medios. Muchas gracias, nos vemos entonces el próximo lunes aquí en Libre Expresión.
Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.